We will continue with the second presentation by Dr. Maria Mercedes Ruiz Ediel, who is a social communicator with masters in education and an expert in educational communication with over 30 years of experience working in higher education, many of them linked to the Universidad Autónoma de Bucaramanga, leading education institution in Colombia and incorporating technologies to education in recent years. The emphasis has been on issues of e-learning technologies and incorporation of corporate training processes. She has been advisor to the Ministry of National Education of Colombia. Currently, she serves as Director of Educational Innovation and Technology at the Universidad Cooperativa de Colombia, the largest private university in Colombia, also one of HEDS international members. Please help me welcome Dr. Maria Mercedes Ruiz. Buenos días a todos y todas, me da mucho gusto, agradezco a HEDS esta invitación, agradezco a la Universidad Sagrado Corazón por ser nuestra anfitriona y a aquellas personas que he tenido la oportunidad de encontrarnos y me han hecho grato estas horas, por decirlo así, en Puerto Rico. Voy a ayudarles a practicar su español, entonces voy a ser lo más pausado que pueda. La perspectiva que quiero compartirles es diferente un poco a lo que nos está compartiendo nuestro compañero, pero creo que eso es lo que nos permite los diálogos y compartirlos. La hemos titulado Dirección Educación Superior y tomamos como referencia Colombia en ese sentido y de las características entre metodologías y modalidades. ¿Por qué hago esta aclaración? En Colombia, por reglamentación, se habla de educación a distancia tradicional y educación a distancia virtual, como dos entes distintos y son modalidades de la educación a distancia. Por eso hago la aclaración. Metodología, entonces, educación a distancia, pero modalidades tradicional, muy referida a los medios, a unas características, y digamos, y la virtual, como la otra manera. Con ese contexto, con esa referencia, visualicé la presentación en tres momentos, ubicando qué pasa con la deserción en el país, qué hay de estudios, qué nos dicen sobre educación a distancia y qué no sabemos sobre lo virtual. Segundo, pues el referente de nuestra universidad, si alcanzo a abordarlo, como para poder aterrizarlo en un caso particular, en una institución que está en todo el país, en 18 sedes, con 50.000 estudiantes, es una institución privada, y unos puntos de encuentro en el contexto internacional o de desencuentros que también nos permiten hablar. Esto es alarmante para nosotros. Estamos hablando de que tenemos un alto nivel de deserción en pregrado en nuestros estudiantes. De 100 estudiantes egresan 50 y no necesariamente son los que se gradúan, ¿no? Tenemos ahí y los otros 50 no culminan su ciclo académico de formación profesional. Esto es grave. Pero mire también lo que hemos encontrado, lo que sabemos, que en los tres primeros semestres es donde se da el mayor índice de deserción. Alrededor de, estábamos hace unos 10 años en el 78%, hoy estamos en promedio en el 60%, pero es una situación real. Mire datos para compartirles. Nuestra población en el último censo, 47, 48 millones, hemos ido incrementando, pero no sé la situación que puedan tener ustedes. Y va observando uno como los estudiantes que están entre los 17, 16 a 21 años, los estamos dejando por fuera. De 1.800, o perdón, de 4.300.000 estudiantes, realmente ingresan a educación superior solo 1.800.000. Estamos teniendo un rezago. En los últimos 10 años hemos ido aumentando un poquito, pero mire, la meta de país 2014 es el 50%. Entonces, la cobertura y la deserción, la pertinencia y la calidad van muy, muy, muy ligados. Solamente como un referente visual de lo que nos pasa es toda la cantidad de nuestros jóvenes y de personas jóvenes mayores que quedan excluidos de este sistema. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde queda? ¿Eso qué transformaciones o qué impactos tiene en el desarrollo social de nuestro país?
Pero también veamos la otra perspectiva. Hace 10 años, 2002, comenzamos a ver algo que estaba comentando el doctor. Hay que tener evidencias, hay que sistematizar, hay que darnos cuenta de qué está pasando. Entonces comenzó a tenerse un sistema nacional de información en educación superior, que incluye educación a distancia, educación presencial, pero eso nos permitió tener un punto de referencia común entre todas las instituciones de educación superior y común con la política a nivel nacional. Y que nos permitía saber cómo estamos y cómo está mi institución, cada una de estas instituciones respecto a la tendencia nacional. Entonces, este sistema de información nos ha ayudado y ha puesto como aspectos comunes de interés, ha identificado cuáles son esas variables o cuáles son esos factores que inciden, ¿sí?, en la deserción de nuestros estudiantes. Tener información es tener la oportunidad de actuar mejor. De estos estudios en el 2009, se hizo una publicación sobre la deserción estudiantil en educación superior y quiero compartirles las variables que encontramos en nuestro país muy importantes. Las personales muy referidas a la edad, al sexo, al trabajo, si el estudiante estaba trabajando o no en el momento de presentar esa prueba de finalización de sus estudios de educación media. Encontramos en las académicas el grado de repitencia, el nivel, cuántas veces un estudiante pierde una materia, cuáles son las áreas de conocimiento que tienen mayor dificultad para ellos, donde más se ve, y los puntajes que obtienen en esas pruebas finales de educación media. Mira, condiciones económicas, como si tienen vivienda propia o no, el nivel de educación de su madre tiene una gran incidencia en la deserción, la tasa de desempleo departamental también. Estos son algunos de los factores económicos. Y los institucionales, que también son muy importantes, tienen que ver mucho con las características de nuestras instituciones de educación superior, con el tipo de currículo que hay, con el enfoque que están desarrollando y el nivel de formación que están dando. Esto es a grosso modo, pero me parece importante convertirlo. Para que veamos, mientras que en el 2008, por ejemplo, estamos encontrando que nuestra mayor población, el 80%, estaba entre 16 y 20 años, que teníamos entre el 98 y el 2008, había más estudiantes que tenían mejores resultados, ¿sí?, en sus pruebas de educación media cuando ingresaron a la universidad. Ahora eso ha bajado, sus niveles son bajos y eso tiene que tener una incidencia en toda la retención. 50% de los estudiantes provenían de familias con ingresos que están en dos salarios mínimos legales vigentes y nuestra población, por ejemplo, estaba el 8% estaba trabajando en el 98 y luego se incrementó, o sea que cada vez tenemos una población que tiene un tiempo dedicado al estudio, pero también tiene un tiempo laboral. ¿Qué pasa en el 2012 con los últimos resultados? Las mujeres somos las que estamos con mayor participación. En las edades se nos incrementó un poquito, ya no es del 80, sino estamos en un 89%. Mira, seguimos. Creo que hay un fantasma, debe ser de nuestro literato puertorriqueño. Bueno, tenemos que, como les comentaba, que las calificaciones están bajas, o sea, significa que el estudiante, parece ser, no tiene unas competencias mínimas que les permita tener y asumir con mayores condiciones qué es ese otro nivel de educación superior. Y por lo tanto, pues ahí vamos a tener unas dificultades, algo está pasando. Y un factor que fue determinante en nuestro país, el nivel de estudio de la madre. Eso incide en cuánto dura el estudiante en educación superior, solamente como una combinación de factores. Voy a hacer aquí otra composición. Entonces, estamos hablando de cobertura, de caracterización de nuestros estudiantes, pero miren esto tan importante, la formación en Colombia. Tenemos aproximadamente 5.800 programas, estos son datos sacados del ETIES. Ya. Bueno, de esos programas identificamos lo siguiente. Mira, los programas de educación a distancia son mínimos, los programas virtuales son ínfimos y tenemos las tecnologías. Y los programas presenciales son enormes. En esos datos
estamos muy arraigados a ciertas prácticas académicas, y eso incide mucho en nuestros currículos, en los enfoques universitarios. Nomás miremos las universidades. Sí, 30 universidades de 288, realmente son 80 universidades en el país, otras son instituciones de educación superior. 30 están en educación a distancia, solamente le están apostando a educación virtual en esas combinaciones que les decíamos, por unas implicaciones. Pero en educación, ¿sí?, virtual, el 3% de la oferta tiene que ver con esta modalidad y, por lo tanto, metodología. Creo que cobertura, unas características de nuestro país, tenemos que revisar esto con mayor detenimiento. La manera como se da la deserción, más en los programas técnicos profesionales, en menor medida en los universitarios, pero sigue estando sobre el 45%, es muy alto. Y más, infortunadamente, en educación a distancia. Entonces, casi que el estigma es, porque esa educación a distancia, la deserción es mayor. Se nos convierte como en la frase de cajón, y creo que ahí tenemos un reto. No, no tiene que ver con la metodología, tiene que ver con otros factores. Quisiera compartirles un punto que incide en estos factores de deserción. La disponibilidad de infraestructura, no solamente física, aquí quiero hacer la precisión, sino también tecnológica, la calidad de los profesores, cambiar, o sea, obtener evidencias de aprendizaje, también significa tener estrategias de enseñanza claras para lograrlas. La motivación y la satisfacción de las expectativas, ¿qué tanta hay disponibilidad o qué tanta disponibilidad tenemos de medios y estrategias educativas modernas que sean motivantes, que sean incluyentes, que tengan que ver con lo que está viviendo nuestro estudiante? Esos son algunos de los factores que se dan. Si lo vemos específicamente en educación a distancia, observamos que en las personales el mayor componente es la carencia de tiempo, porque la mayoría de los estudiantes están trabajando, creo que es algo que ya lo hemos visto, pero también incide mucho el tipo de programa. En Colombia la deserción está registrada si un estudiante, ¿sí?, no se matricula después de 2 semestres consecutivos. Pero resulta que en educación a distancia nuestro estudiante, o en lo virtual sobre todo, nuestro estudiante, por sus condiciones de trabajo, por sus condiciones laborales, incluso familiares muchas veces, puede estar un semestre, otro se retira, su ciclo no es el dentro de la lógica y la secuencia que está en la educación presencial, donde está el estudiante inmerso en un campus universitario bajo ciertas características. Otro elemento fundamental de lo cual más hemos encontrado es el escaso acompañamiento que se nos da, incluso teniendo todas las condiciones de comunicación permanente, la falta de soporte, ayuda, o sea, a veces es necesario tener precisiones y desatorarnos frente a ciertas situaciones que se nos presentan, y la poca información sobre qué es y cómo se estudia en una modalidad. Pareciera que eso fuese obvio, pero no está sucediendo así. ¿Cuáles son las acciones que se están dando a nivel de educación superior y que han sido muy interesantes, que nos pueden dar elementos? Fomentar programas de apoyo académico. Desde las mismas estrategias he visto cómo incluso Universia, que esta parte está como sponsor también, están desarrollando elementos para poder ayudar a que un estudiante tenga ciertos recursos, ciertas condiciones de ingreso, para que se mejore su ingreso a la universidad, pero también que tengamos unos niveles a través de bienestar universitario. Ha tomado mucha fuerza en Colombia el bienestar universitario para lograr ese desarrollo armónico del estudiante y armónico en otras dimensiones, desde el componente humanístico, teniendo una elaboración también, no solamente una formación técnica o profesional, sino también de una recreación, por decirlo así, en su componente, en su dimensión humana. Mejorar los mecanismos de homologación y de transferencia. ¿Qué se está haciendo en este componente? El país comienza a abordar la necesidad de lograr acuerdos de las estructuras curriculares, de los créditos académicos. ¿Cómo podemos generar esos intercambios si no estamos hablando sobre unas competencias comunes, si no estamos hablando sobre elementos que nos permitan ese diálogo? Indiscutiblemente tenemos un componente de financiero, pero hemos involucrado para poder mantener esa retención de nuestros estudiantes a sector productivo, y nos han ayudado con subsidios a los estudiantes. El Ministerio de
de las tecnologías de TIC, está haciendo un proyecto que se llama Vive Digital y ha hecho una cosa muy interesante junto con el ICTES y junto con el Ministerio de Educación, y es para incentivar la formación en ingenierías. Desarrolló, generó un programa de becas en donde cualquier estudiante con unas condiciones mínimas podía ingresar a los programas que quisiera, de las universidades que quisieran, siempre y cuando tuviesen registro calificado esas universidades en ingenierías. La única condición es el nivel académico previo del estudiante, y que el estudiante, terminando su estudio, si no logra un nivel determinado, tiene que devolver, por decir así, un crédito. Pero si lo logra, muchas gracias, si lo logra, tiene un crédito condonable, o sea, que fue una inversión que hizo, pero que no tiene que devolverla. Entonces, hay otras estrategias en donde le podemos apostar como país, y el sector productivo puede generarnos muchos elementos. Y la orientación vocacional. A nosotros en Colombia nos pasa algo muy particular. Se estudia para ser doctor, y doctor somos todos. O si estudiamos derecho, es como, creo que ustedes lo conocen, pero no por el nivel de formación, sino por el título. Hace referencia a que quien tenga un título de pregrado tiene esa connotación, no por el nivel de formación. Entonces, todos estamos muy ligados a que estudiemos unos programas tradicionales en administración, en derecho, y no son necesariamente los programas pertinentes y necesarios para el desarrollo de un país. ¿Cuáles son las nuevas profesiones que van surgiendo, muy ligadas también a esas evoluciones y a esas disciplinas? Entonces, es como el componente fundamental para trabajar ahí. Para cerrar, tenía más componentes, ya viendo con la Universidad Cooperativa de Colombia, cómo estamos ubicados en el país y qué pasa con nuestros estudiantes, pues no distan mucho de esta condición. De nuestros 50.000 estudiantes, tenemos el 72% menores de esos 25 años, una gran cantidad de hombres y mujeres son solteros, están trabajando de estrato 2 y 3, y tiene mucha financiación dado por ingresos familiares e ingresos propios. Esas son como algunas de las características de nuestros estudiantes. Lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos mejorar las condiciones. En un modelo en donde tenemos, en lo virtual, combinamos cursos virtuales de pregrado presenciales con cursos presenciales que tienen aulas extendidas para mejorar las competencias de nuestros estudiantes, y aparte tenemos los posgrados virtuales. Nuestra gran preocupación, la reprobación. Estos en los cursos virtuales que están transversales a todos los estudiantes. ¿Por qué nos reprueban los estudiantes? ¿Qué pasa? Si el éxito del aprendizaje es lo que buscamos todos. Creo que es de las inquietudes, y por eso estamos generando una serie de teniendo en cuenta estos estudios que nos permitan revisar los hábitos de estudio, el grado de madurez del estudiante, las competencias digitales que inciden precisamente, y nos ha llevado a tomar decisiones institucionales. Decisiones institucionales que en últimas nos articulan en una formación de escuela en la excelencia, y hemos compartido con que es una formación para nuestros profesores, por ejemplo en el área de diseño institucional, buscando alternativas, como desde la gestión del programa, es decir, desde la concepción curricular, comenzamos a articular los sistemas de información, los ambientes virtuales de aprendizaje, la formación de los docentes, las transformaciones en los planes de estudio, la incidencia y la gestión desde las tecnologías, la accesibilidad. En últimas, para crear con una apuesta, y es que pensar cómo logramos que nuestra comunidad, estudiantes, profesores, administrativos, pensemos y habitemos en red. Y para pensar y habitar en red, que nos permita realmente aprender y enseñar. Ese es el reto que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Habían algunos elementos, pero creo que esto es lo fundamental. Thank you.